hoy día vamos a trabajar en producción de texto. Dentro de producciones de texto, hoy día vamos a trabajar en un cuento, poema, receta, noticias, cartas, fábulas, poemas. Ustedes. Receta. Sí, sí, voy a dar más. Venga, saca la del instante, ahí. Acá. Jonathan, fíjate que ten la bondad de sentarte bien. ¿Ya? Un chocolate. Chicos, en la producción de texto, el grupo trabaja para el tema. Nosotros lo sabemos. Este es un trabajo colectivo. Por eso están así en grupo. Lanzan ideas, uno hace de secretario. No se olviden que después hay que hacerlo en el papelógrafo. No se olviden que después hay que hacer la plenaria, donde ustedes tienen que leer lo que hicieron, lo que el grupo creó. Y eso es producción de texto. Entonces, nos ponemos a trabajar. De diciembre. ¿Cómo estamos? Ya, ¿qué receta estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Ay, torta de fruta, qué rico. La fruta apareció el leñador con la intención de cortarla. Y los niños se asustaron. Ese es el leñador y ese es el castaño. ¿Ves que vamos a hacer una producción de texto? Los aliens atacan a la tierra. Y todos los vamos a hacer igual. De 6 a 8 partes. ¡Oh, está lento! ¿Qué pasa? ¡Mucho detalle! Tome. A directamente al papelógrafo. La idea central. Acá se trabaja con grafito primero. Ya. Y después nos vamos con el... Anoche soñé que me besaba. ¿Esa es la noticia? Ya. Ahí, pues ahí luego la traspasa, lo colocas en un... No, sí, está bien, estaría bien. Con esto lo hacemos. Ya. El leñador escucha... Ah, está separado. Escucha un ruido. Chiquillo, los del grupo de cómics, ponen atención, después le va a corresponder a usted y va a necesitar silencio. Aprendemos a respetar a los compañeros acá. Tamara, ¿ya? Mi caballo de chocolate, arre que arre, bate que bate, con chocolate. Chocolate blanco y café con sabor a Nestlé, qué rico chocolate. Mi tía Susana es cariñosa, pero a veces es muy furiosa. Si el mar fuera tinta y el mar un mar entero, con la sangre de mis venas escribiría te quiero. Mi tía Susana es suavecita, pero cuando la tocan parece ovejita. Anoche soñé que me besaba, pero era el gato que me langueteaba. Mi tía Susana se fue de casa y me despedí con muchas gracias. Anda y dile a mi rival que no me mire con mala cara, porque vas a ser mío por las buenas o por las malas. Del cielo cae una rosa, en mi pelo se enredó. Dime si me quieres para no enredarme yo. Me gusta escribir poesía, pero no porque yo quiero ser veterinaria. Me gustan los animales. Me gusta inventar poesía y quisiera ser poeta cuando grande. Como tener más imaginación, cosas así. Y más tengo un cuaderno. Que escribo todas esas cosas y las tengo llenas. Ahora voy a tener otro cuaderno para llenar. Allá, Eri. Ya. A ver, chiquillo, fíjense que necesitamos silencio. Helado de plátano, ingredientes, un plátano, medio de manjar, un palo de helado, 5 galletas molidas. Preparación, partir el plátano por la mitad. 2. Aplicar manjar a la mitad del plátano. 3. Introducir el palo de helado en el plátano. 4. Introducir el plátano en las galletas molidas. Y ahí tendríamos el helado. Que todos nos sirvamos.
El cuento, ¿cómo estamos con el cuento? Más o menos, pero podría leerlo. Yo se le sale a leer adelante el cuento. El leñador y el castaño. Había una vez un árbol llamado castaño y que estaba ubicado en el bosque. Y el castaño estaba felizmente cantando con los niños. Y de pronto apareció el leñador con la intención de cortarlo. Y los niños se sorprendieron y se fueron corriendo del susto hacia los padres. El escenario es un claro del bosque. Hay algunos niños árboles entre los que destacan por su grosor el castaño. Es duro, buena madera, sí. Castaño. ¡Ay! ¿Quién quiere tomarme el pelo? ¿Quién está ahí detrás? Castaño. Detrás de mí soy yo, el castaño. ¿Quién te habla? Te guste o no te guste, te cortaré, porque necesito el tronco para hacer una casa y tus ramas para prender fuego, con el que hacer la comida y calentarme. No lo hagas, por favor, no lo hagas. ¿Por qué no lo he de hacer? ¿Por qué? Porque arriba en mi copa hay un nido y si me cortas para hacerte una casa, dejarás sin casa a los jilgueros. ¡Ay, ay! Me haces mucho daño. Espera, espera un momento. En todos los años que llevo talando en este bosque, no he visto un árbol tan quejón como tú. Es que yo soy un ser vivo, como tú. Espera, espera. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no te haces una casa de piedra? De acuerdo, te dejaré. Y me haré una casa de piedra, ladrillo y cemento. Adiós, pues muchas gracias por dejarme seguir vivo. Si todos los leñadores fueran tan comprensivos como ese, los bosques y las selvas estarían a salvo. Toda la parte que corresponde a los contenidos son sumamente importantes. Y también desarrollar su sensibilidad. ¿Ah? El hombre que es sensible es capaz de ver todas las cosas bellas del mundo y combatir las cosas malas. Entonces, para mí es importante que ellos desarrollen su personalidad y su sensibilidad. Tienes que entregarte entero. Cuando tú te entregas el 100% en esto, tú logras buenos aprendizajes. ¿Les gusta la música, suponte tú, de Chopin? ¿O les gusta Mozart? O les gusta la literatura, significa que yo, aunque no esté en este mundo, significa que he triunfado. He triunfado sobre aquello que es plano. ¿Ah? Porque es rico enriquecer el espíritu. Porque con eso tú haces que el individuo sea mejor. Con los niños yo creo que es fundamental el gesto. El gesto del abrazarte, decirte, sin decírtelo, te amo. Porque eso es fundamental. El niño necesita esa parte que tú lo toques, que ellos sientan que tú lo amas, que no eres, que ellos no son distantes, sino que ellos son parte tuya. Cuando nos dio la posibilidad a nosotros de elegir, yo elegí la población José María Caro. Sí, lo elegí por su trayectoria, porque yo soy un ente social. Entonces, el hecho de trabajar acá, yo sabía que aquí iba a ser patria. En otros sectores mejor ubicados, claro, con todas las comunidades, sí, tú eres buena profesora, pero no haces patria como acá, porque acá tú tienes que salvar, y salvar vida, y es verdad, es algo muy efectivo, ¿ah? Que tú salvas, porque tu palabra llega. Yo he tenido exalumnos que me han venido a ver y me han dicho, señorita, nosotros nunca nos hemos olvidado lo que usted nos decía,
Ustedes como mujeres tienen una sola posibilidad en la vida, ser profesionales. No piensen que casándose van a solucionar su vida. Y ellas comprendieron. Ahora no te puedo decir que sea un gran porcentaje porque eso va mucho después en el apoyo del hogar. Pero no, yo imagínate, empecé el año 73 y voy a terminar aquí. Y toda mi vida acá. ¿Ah? Y me siento bien. Cuando me despierto y miro el reloj, me doy cuenta que todos nos hemos quedado dormidos y estamos atrasados. ¿Qué hacemos en mi familia ante una situación semejante? No, nadie va a la escuela y no va a nadie a trabajar. ¿Qué es lo que hago? Todos dormidos. Es que no entendimos. Estas son las preguntas, ¿cierto? Esas son las preguntas. Todas las que tienen que ser interrogativos son preguntas. Estas otras son situaciones. No, ¿qué me gustaría que hicieran los otros miembros de mi familia ante una situación semejante? Ya, ¿frente a qué? Frente a que yo me quedé dormida ayer en la mañana. Y me quedé yo dormida y todos se quedaron dormidos porque nadie respondió frente al sentido de responsabilidad que tiene que levantarse sin que yo los despierte. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, es una respuesta para todos. Un programa en la entrega de trabajo contando para el día siguiente. Bueno, el ejercicio es trabajar con tarjetas, ¿ya? Donde viene la pregunta y también viene la situación. Andrés sale de la casa con los zapatos desabrochados y sucios. Los devuelvo, se los limpio, le llamo la atención, porque ese sería el objetivo. Formar un individuo responsable. Frente a los estudios, frente a su hogar, frente a su vida personal. A Rafael, cuando llega de jugar una pichanga con los amigos, pide a su papá que le haga una comunicación para la profesora de arte, pidiéndole que le dé una prórroga a la entrega del trabajo fijado para el día siguiente. Entonces nosotros, como grupo acá, dijimos que no se lo hacemos porque estamos fomentándole a él a ser irresponsable. Sería error de nosotros no haberle preguntado a él o haberle revisado los cuadernos antes de salir a jugar la pichanga. Ya. Entonces, pero después igual insistiríamos en ayudarle a hacer la tarea. Me parece muy bien esta otra parte de decir, bueno, yo voy a castigar a este niño, pero ¿cuánta culpa tengo yo? Porque todo tipo de relación tiene dos partes, ¿no es así? Lo que yo hice y lo que el otro hizo. Con respecto a lo que estamos hablando, ¿sí? Yo eso le digo a la niña. Entonces, Camila, ¿tenés esta idea? Y dice, no, mamá, sí, mamá, me dice. Ya, préstame el cuaderno, la mochila que se empieza a revisar. ¿Tiene tarea? Ya, hace las tareas primero, después salí. Ah, no, mamá, después la hago. No, hazla al tiro y después sales. Le quito lo que ella más le gusta. Pero no importa, porque eso, al pasar el tiempo, los chicos se van a ir acostumbrando y ya después no va a ser ese tipo de berrinche. Es la misma responsabilidad de cuando entran a kinder, incluso más entrando a la enseñanza media. Porque cambian de colegio, cambia todo, profesor, compañeros, cambia todo. Y viene un sacrificio más grande de los papás también para llegar a que ellos puedan estudiar algo y llegar a la universidad. Y con buenas notas pueden conseguir también una beca. Exacto. Los padres son fundamentales. Nosotros sin ustedes no podemos hacer absolutamente nada. Las malas juntas. Sí. Depende también de los padres. Porque es según la enseñanza que les dé uno. Así que gracias a Dios mis hijos están arriba. Gracias a Dios. Y quiero que la mía ahora
Vaya también, vaya, salga ella arriba también. Si está bien, uno siempre tiene que estar pendiente de que, pucha, ya llegó del colegio, le voy a revisar el bolso. Pero de repente uno anda pensando en otras cosas. Más, o sea, obvio que el estudio es importante para los hijos y para la mamá. Pero ellos son grandes igual. Igual ellos, pucha, mamá, ¿sabéis que tengo tarea? Voy a hacer mi tarea y después salgo a jugar. Pero igual uno de repente no está como en el momento como para siempre estarle ahí, ay, cateteando y cateteando, si es la única obligación que uno les da como padre de que ellos hagan sus tareas. ¿Me entiende a lo que voy yo o no? Ahora es efectivo, yo te entiendo. Porque yo también, al igual que ustedes, he sido mamá, pues. Si no creen que siempre fui Lola, no pasó nada conmigo. No, yo fui mamá, tengo tres hijos, y también había momentos en que ellos me engañaban, y es verdad. No, mamá, si yo hice las tareas. Y yo me confiaba en ellos. No, yo confío plenamente en mis hijos. Y después me di cuenta que no era así, pues. Entonces, cuando yo perdí la confianza, también fue un poco desastroso, porque es terrible perder la confianza, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ustedes tienen que estar siempre pendientes de esa parte, chiquillos. La conducta cuesta, igual que un hábito, cuesta reforzarlo. Ya cuando sus chiquillos tengan 16, 17, 18 años, se van a dar cuenta, realmente mi niño es responsable. Realmente, niña, es responsable. Está bien lo que dice usted en su punto de vista, ¿me entiende? Sí. Pero yo lo que me voy es que si uno igual no les da un poquito de confianza de decir, pucha, ella puede solita hacer sus tareas, no siempre tengo que estar pendiente de ella, al lado de ella, cateteándola, no. Pero ella igual tiene que dar un poco de confianza a uno, que uno igual confío en ellos, de que ellos van a hacer sus tareas. Y igual tienen el hábito de que tienen que hacer sus tareas. Y eso lo aprendieron aquí, porque a mí me ha pasado muchas veces, yo le he dicho a usted, ha pasado una semana, dos semanas, yo no he revisado cuadernos. Y después cuando lo reviso, me encuentro que están todas las tareas hechas, sin mi ayuda. Yo se lo he comentado a usted, sí. Y no es porque usted aquí ni estén grabando, pero ese es un logro que usted le dio a los niños. A mí me pasaba exactamente lo mismo que la Griselda, yo tampoco revisaba cuadernos a veces por el tiempo que uno, que nosotros pasamos acá en el colegio. Mucho tiempo. Sí. Y de repente llegaba ella y sus tareas revisadas. Bien. Entonces eso también tiene que ver dependiendo del profesor que tenga. Aquí se está enseñando, aquí todos los días se enseñan las responsabilidades. Pero la otra parte del hogar es re importante, reforzar esa parte. Eso es vital. La llegada de la tía Olga al curso de nosotros fue como un empuje, un cambio súper bueno para los niños de nosotros, porque tuvimos mala experiencia en primero y segundo básico con ellos. Tuvieron demasiados profesores. Entonces, la tía Olga ha sido demasiado importante para nosotros como apoderados, que también somos responsables, y los niños. Mi hija la puse ahora este año nomás. Y que yo tuve con mi hija problemas en el otro colegio. Igual la tía sí, sin enojarse, tía. Ya. Sí, la tía es pesada. Pero en el buen sentido de la palabra. Pero es buena profesora, porque yo la mía venía bien baja, la tía sabe. Y la mía se ha superado harto con la tía, harto, harto, harto. Yo a la tía le agradezco harto todo lo que ha hecho por mi hija, porque mi hija venía bien mal. En el aspecto que la tía es pesada con ellos porque es estricta, o sea, pero no es como otras profesoras de otro curso, porque yo tengo a mi hija en el otro curso y la tía no es igual. En cambio, la tía es como más unida con las mamás acá en este curso. Ustedes, la mayoría son mamitas jóvenes. Hay algunas aquí que yo les hice clase. Otras fueron alumnas mías directamente. Entonces, también alumno. Entonces, se produce toda una relación muy bonita. Así que, besos, las adoro.